Se perfila, ya se queda solo detrás de la pelota. La barrera tiene que estar claramente de punto de las Cuevas. ¡Golazo! ¡Gol! ¿En qué portero llega? Pues no es fácil, no es fácil llegar. No es fácil llegar, pero es... es la duda que sorpasa. Carmelo, Carmelo es un 3 para 4. Balón de Carmelo, de las Cuevas que puede golpear. ¡Qué bien lo ha hecho de las Cuevas! Segundo. Con muchos balones, un poco a ver lo que pasaba. Y el rechace no estaba bien tapado. De ese balón que le llega a Carmelo. De las Cuevas se abre muy bien por el lado contrario. Y ese primer toque. Intervino Sastre, recupera el balón. Miguel de las Cuevas en zona de tres cuartos. Busca el lanzamiento. Gol, 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 gol. Que pretendía quitarse de encima la presión del Getafe, y el lanzamiento de Miguel de las Cuevas que permite al Sporting avanzarse, situar el primer tanto del partido. Pues demostrando que es un equipo que no se achica ante conjuntos de más potencial. Cases, pelota de Cases, deja Sangoy, el disparo, gol del Sporting, marca el Sporting de las Cuevas. Miguel de las Cuevas en el 33 de la calidad. Y también decíamos que había algo de juego deslavazado en el Madrid, pero era un desorden ya un poco constante en los últimos minutos, ¿no? Yo creo que con Sangoy, el argentino que ingresa en el área, se sale, llega el balón a la frontal y el tiro de Miguelito de las Cuevas, sinónimo de peligro, sinónimo de gol. Vaya golazo del alicantino en la Real Sociedad, que es empate a uno importantísimo para el Sporting de Gijón. Todo lo que fuera no perder en Anoeta era bueno. Y de manera... ha buscado la pared, Canella, lateral del área, parte izquierda, balón atrás de las Cuevas, un recorte, dos, el lanzamiento. ¡Gol, gol, 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 espacio. Se generó el hueco y aquí lo ven con la derecha, el envío raso a la izquierda de Jordi Codina. El gol del Sporting, llega el primero en el Molinón, se avanza el conjunto asturiano. Ahí ven, qué bien recorta Alberto Lora, el madrileño, que con el exterior se saca de la chistera ese pase para Miguel de las Cuevas, que en el punto de penalti la protege muy bien y con el interior bate a Joel. Un gol de calidad, tanto por la asistencia de Lora como por el gol y la definición del... La pelota en la lateral, intenta irse a Canella, el rechace favorece a de las Cuevas, golazo, golazo del Sporting. La pelota en la lateral, intenta irse a Canella, el rechace favorece a de las Cuevas, golazo, golazo del Sporting. El único tanto del encuentro, dispara Diego Castro, luego Barral, y al final el balón golpea primero en Miguel de las Cuevas y luego el futbolista Liga. Y después del partido, de hecho, Oltra no quiso tampoco hacer sangre, simplemente dijo que llovía sobre mojado, y en el Sporting de Gijón pues reconoció el propio jugador que sí, que había mano. No.